El barrio La Favorita, en la ciudad de Mendoza. Estamos en este lugar, hay un amplio operativo de la policía de Mendoza, de científica y demás, porque lo que sabemos hasta el momento, es muy poca la información que se tiene, es que han encontrado el cuerpo de una mujer. Le vamos a preguntar a unos vecinos, porque la verdad que lo que se está investigando es la muerte de esta mujer. ¿Qué tal? Buen día, señor. Cuénteme, ¿qué se sabe? ¿Qué pasó acá? Nosotros hace 2 semanas que no nos venía a comprar, porque tenemos un negocio y nos compraba a nosotros. Entonces ayer le avisé a una vecina. Le preguntamos si la había visto a ella, Laura. Y dicen que no. Entonces dice, yo le voy a avisar a mi sobrina, que es la que le alquila ahí. Y hoy vino el sobrino, golpeó la puerta y no salían. Entonces llamó a la policía y cuando vino la policía rompió la puerta y ahí se encontraron que estaba la mujer. ¿Y cuál es la situación? ¿Sabes si sufrió violencia, si no? ¿Fue natural? No, ella vivía sola y... violencia. Aparte tuvieron que romper la puerta de la policía, pues yo justo vine, que estaba Marina, que es la vecina que le dijimos que no la veíamos hace varios días ya, porque nos llamó la atención. ¿Cómo es el apellido de Laura? No lo sabemos, el apellido. Bien. La conocemos años, pero por Laura. Tiene aproximadamente unos 50 años. Y 50, 51 más o menos, sí. Entonces, ¿la policía rompe la puerta? Cuando yo vine, la policía rompieron la puerta con una barreta. Y la encontraron muerta y supuestamente, todavía tienen que dar la información bien ellos, obviamente, parece que le han comido la cabeza a los perritos que tenía, porque vivía con un perrito, ese que está ahí, sí. Cruza Labrador, con otros caniches. Ella tenía caniches. Esta versión, digamos, de lo que recién surge de esto, que es muy reciente. Reciente, sí. Sí, muy reciente. ¿Hijos, familiares tenía? Sabemos por parte de ella, que nos contaba a todos los vecinos que tenía una hermana. Pero no había venido la hermana para acá. Yo, sinceramente, nunca la conocí, nunca vino. No. O sea, siempre estaba sola la mujer. Sí, ella vivía solita con sus animalitos, con sus perritos, nada más. ¿Y la posibilidad de que sus mismos perros la hayan agredido? ¿Cómo eran sus perros? No, tenía los canichitos y este perrito que son bonitos. Lo que pasa es que ella últimamente no se la veía muy bien de salud. ¿Viste? No se la veía muy bien de salud. Y aparte que había estado así como que era una persona con problemitas, ¿viste? Pero claro, así tipo de discapacidad, pero no sabemos bien.